maravillosamente fértil. Tiene toda clase de frutos y muy abundantes. La exportación duplica estos bienes, porque los frutos sobrantes se venden con facilidad a los numerosos barcos de comercio, lo que se haya favorecido por sus corrientes fluviales. Así definía el geógrafo Estrabón la extraordinaria riqueza de la comarca de Almodóvar en época romana. En lo que hoy es el municipio de Almodóvar del Río, se ha constatado la existencia de Carbula, una pequeña población fortificada cuya actividad estaba indisolublemente ligada al Guadalquivir. Siguiendo el trazado de la ruta bética romana, el viajero llega a Carbula, Almodóvar del Río, procedente de Astigi, actual Écija. 76 millas y dos jornadas de viaje las distanciaban en época romana. Con el trazado de las nuevas carreteras, 63 kilómetros y 55 minutos separan ambas localidades. En Almodóvar se conserva un miliario. Esta señal viaria, utilizada para informar al viajero de las distancias, pertenece casi con toda seguridad a la Vía Augusta. Data de época del emperador Aureliano. En su origen, estaba emplazado en la estación de Mango Negro y hoy se puede ver en la oficina de turismo de Almodóvar del Río. Durante la época republicana, Carbula era un oppidum, un poblado fortificado que controlaba tierras destinadas al cultivo. Su relevancia se hizo patente cuando en el siglo II a.C. comenzó a emitir moneda propia. Años después, durante el imperio, Carbula fue redefinida administrativamente como Pagus Carbulensis. Un pagus era un asentamiento rural habitado mayoritariamente por agricultores, trabajadores y esclavos. Con la reforma que llevó a cabo el emperador Diocleciano en el siglo III d.C., Pagus pasó a equivaler al más pequeño de los distritos administrativos en los que podía dividirse una provincia. Después de Córdoba, con el Betis ya navegable, vienen las ciudades de Carbula, de Tubo y el río Singilis, que desemboca en el Betis por ese mismo lado. Ese lado del que habla Plinio el Viejo es el izquierdo, la margen sur del Guadalquivir. Allí desemboca el Singilis, hoy llamado Genil. Este texto y los hallazgos arqueológicos han dado pie a la elaboración de otra hipótesis sobre la historia de la Carbula romana. La teoría rechaza la evolución administrativa y plantea la existencia simultánea del oppidum y el pagus, que pudieron convivir hasta al menos el siglo IV. En cualquier caso, Carbula era uno de los principales puntos de distribución del aceite de la región. Enormemente reputado en Roma, el aceite que se obtenía en las prensas de la zona se envasaba en vasijas fabricadas para ello en los alfares. Los talleres cerámicos se extendían por las proximidades de ambas riberas del Betis, especialmente la izquierda. Para Carbula, el río era su más importante y eficaz vía de enlace con las principales ciudades. Además, la fragilidad de las vasijas y el peso de la mercancía hacían más rápido, seguro y barato el transporte fluvial. La zona de Almodóvar era muy propicia para la navegación y el embarque del aceite, ya que ambas márgenes estaban elevadas formando barrancos arcillosos.
El ánfora olearia se conoce como Dressel 20. Presentaba un diseño completamente distinto de las que contenían vino o salsas. De tipo globular y recubierta en su interior de resina de pino para evitar filtraciones, tenía un peso de 30 kilos y una capacidad de almacenamiento de 70. Para moverlas era necesaria la fuerza de dos esclavos. Las ánforas se marcaban con dos tipos de impresiones. La fliguina se atribuía al nombre del alfar o al responsable del taller, y la tituli picti, que servía como elemento de control fiscal e identificaba el centro de producción del aceite. Una vez en Roma, el aceite era trasvasado de las vasijas a odres, un continente más manejable. Las ánforas quedaban inutilizadas porque las paredes interiores estaban ya impregnadas de aceite. Las ánforas desechadas eran apiladas en un lugar cercano al puerto. Tal era el volumen de importación de aceite que los restos de las vasijas dieron lugar a la formación de un monte, el Testaccio. Sus cifras son espectaculares. 50 metros de altura, una superficie de 22.000 metros cuadrados y alrededor de 20 millones de fragmentos cerámicos. Escribió el geógrafo Estrabón. Se sube por el Betis unos 1.200 estadios, desde el océano hasta Córdoba y la región que está algo más arriba. Y la ribera y las islitas en el río están bien cultivadas. Hay que añadir también lo bonito del paisaje, teniendo la región bosques y otras plantaciones. Hasta el río, el aceite contenido en odres era transportado por animales. Las maniobras de embarque se realizaban desde los portus situados en la ribera. Precisamente, en Almodóvar, aún se conservan los restos de un portus escondido entre la maleza a los pies del castillo. Las ánforas eran cargadas en lintres, pequeñas barcas propulsadas a remo, sin quilla ni vela, aptas para navegar en aguas poco profundas. Inicialmente estaban hechas con un tronco. Posteriormente, su construcción se perfeccionaría. La fertilidad de sus tierras, el río y el Cerro Redondo han servido de incentivo para que diferentes civilizaciones, además de la romana, se asienten en Almodóvar. Los primeros pobladores conocidos datan del Neolítico. Después vendrían íberos, romanos, visigodos y árabes. De la época islámica queda en herencia el magnífico castillo sobre la cima del cerro. Desde entonces, la historia del pueblo de Almodóvar del Río va ligada a la de su fortificación. Fue en el año 740 cuando los musulmanes levantaron esta fortaleza a la que llamaron Almudabuar, que significa redondo o seguro. En 1240 y tras varios siglos de disputas, Fernando III se hace pacíficamente con la población. Don Francisco del Corral y Guzmán, caballero de la Orden de Santiago, compra Almodóvar en 1629 y el pueblo se convierte en señorío. A finales del siglo XIX, el conde de Torralba, su dueño en aquel momento, encarga la restauración del castillo consiguiendo su aspecto actual. Nos encontramos a la entrada del castillo de Almodóvar, que es el principal atractivo turístico de nuestra localidad. Abre todos los días de la semana, incluidos los domingos y festivos. Y las visitas pueden ser por su cuenta, que tiene horario de visita de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde, y luego después desde las 4 hasta las 8 en horario de verano.
E incluso los fines de semana no cierra en ningún momento. Abre a las 11 y cierra a las 8 de la tarde. Está totalmente señalizado, tiene paneles informativos por todas las torres y puede obtener toda la información necesaria. Pero también puede optar a visitas con guía. Como todo castillo, el de Almodóvar del Río tiene su propia leyenda. Hace mil años los almorávides entraron en la península. Era un pueblo nómada de guerreros feroces. Querían conquistar el Alcázar de Córdoba, donde vivían el príncipe Fat al-Mamun y su esposa, la princesa Zaida. La lucha obligó a Zaida a trasladarse con su familia al castillo de Almodóvar. El 28 de marzo de 1091, el príncipe muere en la pelea. Desde la torre del castillo, la princesa vio cómo un corcel blanco sin jinete se acercaba. Al día siguiente, los almorávides tomaban el castillo y encerraban a Zaida en una mazmorra. Allí moriría de pena y dolor. Desde entonces, se cuenta que cada 28 de marzo, una dama de blanco se pasea por la torre más alta del castillo, lanzando sus lamentos hasta las calles del pueblo. A la sombra del castillo, muchos otros monumentos y lugares de interés se abren al visitante. La iglesia barroca de la Inmaculada Concepción es el principal templo de la villa. La ermita de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la localidad, fue creada por el propio San Fernando como parroquia, según recoge la tradición popular. Dejando de lado las construcciones religiosas, el Museo Etnológico ofrece una muestra de herramientas y objetos para ilustrar las costumbres de las gentes del pueblo durante los últimos siglos. Para calmar la sed o refrescarse, nada como acercarse a una de las más de 30 fuentes repartidas por el término municipal. El entorno natural que rodea al Cerro Redondo es de una singular belleza. Desde los miradores del castillo se obtienen vistas de impresión. Hacia el sur, la campiña y sus olivos. En el norte, el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Con una extensión de más de 4.000 hectáreas, varios ríos fluyen por esta estribación de Sierra Morena. La abundancia de agua ha propiciado una gran riqueza vegetal y faunística. Otro paraje destacable es el embalse de La Breña, a tan solo 4 kilómetros de la localidad. Sus aguas son ideales para el baño, la pesca y los deportes náuticos.
Sorprende al visitante el poder observar en la misma orilla los elementos típicos del bosque mediterráneo que ofrecen refugio a los ciervos y jabalíes que se acercan a sus aguas. En la gastronomía almodovense destaca el gusto por los guisos con verduras y por los platos de cacería, ya sean de pluma o pelo, aderezados con especias. También son especialmente apreciados el gazpacho, el salmorejo, la ensalada de bacalao, las alcachofas al oliva extra y jamón, o los muslos de gallo de corral a la antigua, junto con chorizos, morcillas y embutidos elaborados de forma tradicional. En Almodóvar, la artesanía gira en torno a la caza. La taxidermia está especializada en el disecado de piezas de caza mayor y cabezas de toro de lidia. Varios talleres artesanos se dedican a esta compleja e interesante profesión que requiere, además de habilidad, ingenio y dotes de escultor, conocer la naturaleza en todos sus aspectos. El jabalí, cuando lo traen cortado por detrás de las manos y desollado para arriba, que quede solamente lo que es la cabeza, sin cortar por ningún sitio. Entonces, una vez que está aquí, pues nosotros lo desollamos, le sacamos lo que es el cráneo, le tomamos sus medidas antes de desollarlo para sacarle su modelo más exacto. Y nada, se hierve la cabeza, se limpia, se queda todo blanco, que se quede todo bien desinfectado, y la piel pues se trata, se rebaja con una cuchilla y se echan unos líquidos para curtirla. Una vez que ya está la piel en su curtido, en sus líquidos, pues le hacemos lo que se diría una escultura. Según las medidas que hemos tomado del diferente animal, pues se le hace como una escultura. Esa escultura luego se le saca un molde, así, ¿no?, de poliéster. Y luego, una vez que esté vacío, ¿ves?, que se sacaría, una vez que esté vacío, pues se hace de poliuretano, que al final es lo que lleva debajo de la piel, ¿no? Siguiendo la carretera A431, Almodóvar dista tan solo 22 kilómetros de Córdoba. Esta cercanía permite que el pueblo pueda beneficiarse de las vías de comunicación que parten de la capital de la provincia. Almodóvar del Río es una población muy festiva. En el mes de febrero empezamos con los carnavales, que datan del siglo XIX... El 28 de febrero se celebra la festividad del Día de Andalucía, y nosotros tenemos la peculiaridad de que lo celebramos en un día de convivencia en el que las asociaciones pues ofrecen degustaciones de migas a todos los asistentes, y además pues se producen actuaciones de grupos de cierta entidad dentro de la provincia de Córdoba. Nuestro mes de mayo se llama el Mayo Cultural. Empieza con las cruces de mayo, para después continuar con la fiesta de la fachada. Cada vecino coge y arregla la puerta de su casa con macetas, mantones y objetos característicos de nuestra tierra. Pero la festividad más importante que tiene Almodóvar del Río es la feria dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Se celebra a primeros del mes de octubre, y en ella el primer día pues salen los gigantes y cabezudos acompañados de música. Luego después se elige a la reina de la fiesta, y después se hacen los fuegos artificiales, que en Almodóvar se llaman castillitos de fuego. Y nada, todo el mundo queda invitado a la fiesta de Almodóvar del Río. Decía el poeta Gerardo Diego: Guadalquivir tan verde, de aceite antiguo, si el barquero me pierde, yo me santiguo. Como faro que guía a los viajeros, Almodóvar vive entre la sierra y la campiña, al amparo de su cerro, en un abrazo del Guadalquivir. Como Almodóvar, ese río ha tenido tantos nombres como pobladores. Esta parada de la ruta bética romana brinda al viajero la posibilidad de disfrutar de una genial armonía entre naturaleza e historia.